están? Bienvenidos a un video más. Hoy desde la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, pasando por la sucursal más grande Santander de esta ubicación. Y así el tráfico por la noche de nuestro bulevar. No, perdón, no nuestro bulevar. Estamos todavía en la avenida central, la sucursal Banorte, una de las más grandes de la ubicación. Esta es la zona, o de las zonas más cercanas a dos puntos muy concurridos, aunque todos son concurridos porque es una de las zonas comerciales principales de la ciudad, la avenida central. También esta es la zona que por lo del Bodega Aurrerá es muy visitada en esta zona por acá, pero justamente a nuestra derecha está la iglesia de Guadalupe, una de las iglesias más visitadas de esta ciudad, la iglesia de Guadalupe, que está aquí en la avenida central. Y estamos a una cuadra prácticamente del Parque de la Marimba. Este es uno de los cafés que más les puedo recomendar también visitar si están en Tuxtla Gutiérrez. Café San Carlos. Un café de mucha tradición en Tuxtla. Riquísimo. Cuando normalmente tengo la oportunidad de regalar café de Chiapas, es el lugar en donde puedo comprarlo. Hay ubicación, esta ubicación es de la avenida central, pero a mí me queda muy cerca una de Plaza Las Américas, que también es extraordinaria. Y así se ve nuestra avenida central por la noche, en una de las ubicaciones principales que nos llevan a el punto de encuentro de mucha ciudadanía, pero de mucha ciudadanía, que es el Parque de la Marimba. Les voy a mostrar cómo se pone el Parque de la Marimba, lo concurrido que es y cuánta gente visita el parque. En esta ubicación ya podemos encontrar muchísimos negocios, muchísima área de comida, muchísima zona donde ya vas a ver gente caminando, disfrutando del ambiente, disfrutando de la noche. Pero es el día en el que el parque está llenísimo. Como se podrán dar cuenta, incluso el tráfico de los vehículos en esta calle lateral se pone lenta, muy, muy lenta. Aquí están los negocios alrededor y así se ve el Parque de la Marimba.